Señores ganaderos, a todas las personas que nos están viendo por internet y las personas que están aquí en el San Fernando Plaza, de verdad, de mucho corazón, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Lamentablemente nuestra señal, por inconveniente de satélite, por la tanta demanda que hay en Sudamérica del tema de satélite por el motivo del Mundial, hemos tenido muchos problemas con ese satélite y no pudimos bajar la señal en el país de Argentina para bajarlo a Canal Rural. Entonces le pedimos excusas a todos ustedes que nos comprendan y esperamos que el próximo evento, ya sea por las dos vías que naturalmente lo estamos emitiendo, que es Canal Rural, Canal 726, DirecTV y el portal www.subastar.com.co. Para el día de hoy, señores, tenemos 1.177 ejemplares. Tenemos 39 lotes, tenemos un buen volumen de ganado para el día de hoy para subastar, tenemos 72 hembras de levante, tenemos 96 hembras de vientre, 416 machos para la seda, 479 machos para levante, 24 vacas de escotera y 90 vacas paridas, señores. Con este paquete que vamos a vender en el día de hoy, podemos observar que tenemos una cantidad y calidad de ganados que vamos a depositarle en la subasta en el día de hoy para que ustedes se deleiten con el mejor evento en este quinto evento de hoy, el 17 de junio, aquí en el San Fernando Plaza, de aquí de Medellín, emitiendo esta señal para Subastar TV y todo Colombia y todo el mundo. A ustedes, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Transformamos la comercialización del ganado y marcamos la pauta de precio en el mercado para que su negocio ganadero sea más rentable. Subastar TV, subasta en vivo desde Colombia. Acompáñenos en nuestro próximo evento, martes 15 de julio, 4 p.m. de Colombia y a las 18 horas de Argentina. Sintonícenos por Canal Rural 726 de DirecTV y en www.subastar.com.co. Informes 314-596-3094. Muy buenas tardes, señores ganaderos. Iniciamos subasta con el lote número 8. El lote número 8 son 30 vacas paridas de 455 kilogramos de peso aproximado. Ubicación a 17 kilómetros del Viajano Vía Las Flores, comiendo de cumbres. Hay 15 crías machos y 15 crías hembras en el lote, con un peso aproximado de 88 kilos en las crías y de 367 kilos en las vacas. Oh, señores, el ganado que tenemos en sus pantallas, qué buenas vacas paridas, lote número 8, extraordinaria, del Viajano, señores, todas muy nuevas, de primer parto, de primero para segundo parto, de primero para segundo parto, todas estas vacas, podemos observarlo, lo que alcanzo a ver en los televisores, señores, y de un temperamento extraordinario, ganado manso, señores, ahí está muy bien parida, 15 machos, 15 hembras, señores, el sexo de las crías, 15 machos, 15 hembras, el sexo de las crías, con 88 kilos, señores, ahí podemos observar todas las vacadas, la vacada, toda la vacada con sus crías, señores, extraordinarias están. Excelente ejemplar, excelente lote, son 33 carros de 10, señores, se van desde el Viajano, están a 17 kilómetros, Viajano, Vía Las Flores. Base, por estos buenos atados, excelente base. 2.600 pesos al 177, gracias. 2.600 pesos al 177, 650. 650 que me da 650 al 74. 650 al 74, 2.700 que me da 2.700. 2.700 que me da 2.700, únicamente que me da 2.700 que me da 2.700 al 189. 2.700 al 189, 2.750. 2.750 al 74. 2.750 al 74, 2.800. El Viajano viene. El Viajano está ubicado, está bueno, atado, señores. A 2.800 busco únicamente. Atado el negocio que no tiene pierde al 176, 2800 al 176, 2850, 2850 que más 850, únicamente que más 850, 2850 tengo al 176 a la 1, 850 al 74, 850 tengo al 74 a la 1, qué clase de atado lo que tenemos en sus pantallas, 850 tengo al 74 a la 2 y 2850, 976, 900 tengo al 76 a la 1, 900 tengo al 76 a la 2 y 2900
asientos a la raqueta número 176, señores. Pueden observar el lote extraordinario ganado. 9.50 al 74. 9.50 tengo al 74 buscando 3.000. 3.000 pesos que me da 3.000. 9.50 tengo al 74 a la 1. 9.50 tengo al 74 a la 2. Y 2.950 a la raqueta número 74. 3.000 pesitos es lo que busco. Ojo con ese ganado extraordinario. ¿Quién me dijo yo? Muy bien parida esta. Muy bien paridas están, señores, extraordinario. Ojo con el ganado que tenemos en sus pantallas. Y 2.950, la raqueta número 74. ¿Alas? 2.950, raqueta 74, 2.950 a la raqueta número 74. Señores, a partir de hoy, señores, todas las personas que vendan y compren en Subastar S.A. pueden participar en la gran polla Subastar Mundialista. Por cada 20 ejemplares que traigan a cualquiera de nuestros coliseos o a Subastar TV, se le da un cupón por cada 20. Y por cada 50 animales que ustedes compren, se les da un cupón, señores, para que apuesten en la polla mundialista Subastar S.A. y se pueden ganar 5 millones de pesos y una motocicleta, señores. Eso será rifado en el próximo evento, será entregado el premio en el próximo evento de Subastar TV, el 15 de julio, aquí en esta instalaciones, señores. Ya saben, próximo lote, por favor. Lote que viene a la pista, lote número 7. Lote número 7 son 20 vacas paridas de 435 kilogramos, peso aproximado. A 17 kilómetros del Viano Vía Las Flores, comiendo de cumbre, señores, hay 10 crías machos y 10 crías hembras, con 95 kilogramos de peso aproximado en las crías y 340 kilogramos peso aproximado en las vacas. Atados, señores, atados los que están en sus pantallas, atados con la misma procedencia del atado anterior, de mucha calidad. Ahí pueden observar los atados que tenemos en sus pantallas. Oh, la calidad de estos ejemplares. Miren las crías, bien nacidas, ya desarrolladas, 95 kilos en promedio las crías. 10 machos, 10 hembras, señores, 50 y 50. 50% hembras, 50% machos. Ahí están los atados que tenemos en sus pantallas, de muy buena calidad. La lleve, señores, cerca a Planeta Rica y cerca a Montería, en la parte equidistante del departamento de Sucre, departamento de Córdoba, señores. Oh, son las buenas vacas que tenemos en sus pantallas. Vas únicamente 2.600, 2.600 pesos que más, 2.600, 2.600 pesos que más, 2.600 al 189, gracias, 2.600 al 189, 2.650, 2.650 al 74, 2.700, 2.700 al 177, 2.750, 2.750 que me da 750, únicamente que me da 750, 700 tengo al 177 a la 1, 2.700 tengo al 177 a las 2 y 2.750 al 176 a la 1, 2.750 al 176 a las 2 y 2.750 a la raqueta 176. Último conteo. A las 3. 2.750 a la raqueta 176, 2.750 a la raqueta 176, señores. Nos vamos con el próximo lote de vacas paridas, por favor. Lote que viene a sus pantallas, el lote número 30. Son 20 vacas paridas de 370 kilogramos peso aproximado. Ubicación a 17 kilómetros de Planeta Rica, vía Nueva Esperanza, vereda del mismo municipio, comiendo 100% humidícolas. Hay vacas CU comerciales y una vaca CU por bon. 11 crías hembras y una cría macho. Peso aproximado de las crías, 70 kilogramos. Oh, señores, oh, mire, ahí están las crías, qué clase de cría. Comiendo humedícola está este ganado, señores. Ganado que pasó todo el verano aquí en esta finca, señores, comiendo humedícola. Pastos con problemas de agua, con problemas de pasto. Ahí ustedes ganen ese compensatorio, señores. Ahí tenemos los atados. Ahí tenemos los atados, señores, de mucha calidad. Ojo al negocio. Mire solamente lo que pesa aproximadamente 370 kilos. 370 kilos aproximadamente lo que pesa estos atados, señores. Ojo el ganado que tenemos en sus pantallas. El dinero, señores, lo tienen ustedes para producirlo mucho más. Ojo el ganado. Excelente vacada que tenemos en sus pantallas. Base únicamente 2.700, 2.700 pesos que más, 2.700 únicamente que me da en Planeta Rica están comiendo medícola. 2.700 al 186, 2.700 al 186, 2.750, 2.750 al 177, 800, 2.800, son muy livianas, señores. 2.800, 2.800 pesos que más, 2.800 únicamente al 176, 2.850. Oh, el valor por unidad no es nada, el valor por unidad no es nada, 177, te la recomiendo, muy buena. 2.850
2850, que más 2850, únicamente que más 2850, 2850, que más 850, 2800, tengo el 176 a la una, pesan 370 kilos, vaca matado, oh señores, todas de primer parto la mayoría, oh señores, 2800, tengo el 176 a las dos, y 2800 pesos a la raqueta número 176, muy económica, oh el negocio, está en su pantalla, a las 2800 raqueta 176, 2800 a la raqueta número 176. Recuerden, señores, que estamos señores, ya inscribiendo los ganados para nuestro próximo Subastar TV. El 15 de julio es nuestro próximo evento, señores, tercer martes de julio. No se pierdan esa invitación. Inscriban sus ganados para esta oportunidad. Hubieron ganaderos que quedaron por fuera, que no pudieron, desafortunadamente no pudimos firmarle los ganados porque ya no teníamos cupo, teníamos 2 horas de transmisión, señores. O sea, que inscriban sus ganados prontamente, señores, para que no se queden pues sin estar en Subastar TV. Nos vamos con el próximo lote, por favor. Lote que viene a sus pantallas, el lote número 3. Son 48 machos para la ceba de 395 kilogramos, peso aproximado a 20 kilómetros de Lorica vía móvil. Se encuentran comiendo Angleton en topografía 100% plana, cebú comercial, todo lo que tienen en sus pantallas. Un estado corporal muy bueno. Que coja de frente. Oh, señores, nos vamos con los machos, nos vamos con los machos, señores, nos vamos con los machos. Ahí están, un ganado trepado con muchos kilos, señores, o el ganado que tenemos en sus pantallas. Lote número 3, el lote número 3, señores, son 48 en total. 48 en total, señores, como dijo mi compañero Jesús, está en Lorica, vía móvil, 20 kilómetros, señores. La calidad es extraordinaria para terminar de cebar, recta final de la ceba, señores. Recta final de la ceba, extraordinario, 395 kilos, peso aproximado. 3 mesecitos de ceba, 4 mesecitos, señores, para sacarlo en enero, dejar los 500 en enero, febrero, cuando comienza a trepar ese ganado gordo, de verdad, verdad. Ojo con el ganado que tenemos en sus pantallas, extraordinario, ahí está, base por el ganado que tenemos en sus pantallas, base. 3240 que más 3240, únicamente que más 3240, recta final de la ceba, extraordinario ganado. Oh, asesores, asesoren bien a sus clientes. 3240 que más 3240, únicamente que más 240, buen ganado, señores, extraordinario. Trepadito para coger kilos rápidamente. Ahí está el negocio. En buena tierra, señores. Lorica vía Momil. Ahí está, orilla carretera. Está el ganado. Muy fácil de cargar. Oh, el negocio, señores. 3240 que va a 3240. Toretada en pista. Perdón, en sus pantallas. Toretada en sus pantallas, señores, con este ganado. 3240 que más 3240. Tengo la base. A la una, 3240 pesos tengo al 181, gracias. 3240 al 181, a la una, 3240 a la raqueta 181, a las dos, y 3240 a la raqueta 181. Último conteo, señores, voy a cerrar. ¿Quién me dijo yo? A las 3240, raqueta 181, 3240, raqueta 181. Nos vamos con el próximo lote, por favor, rápidamente, Huito. Próximo lote a sus pantallas, lote número 4. Lote número 4, son 18 machos de ceba de 380 kilogramos, peso aproximado, a 20 kilómetros de Lorica vía Momil, comiendo ángulo igualmente, una topografía 100% plana, todo 3 cuartos cebú. Ahí están los ejemplares, señores, 3/4 cebú de mucha calidad, los que hacen de verdad temblar la báscula al momento de venderlos para mataderos, para sacrificios, señores, o los ejemplares que tenemos en sus pantallas. Son 18 en total, un carrao, señores, con mucha calidad, un carrao con mucha calidad, señores, unos ejemplares que convierten muy bien el pasto en musculatura, en carne, señores, los que tenemos en sus pantallas. Ahí pueden observar esa toma lateral. Yo me imagino este ganado cebándose en esa tierra de Canalete, en esa tierra buena. Ay, 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 miren, observen, detallen el ganado que tenemos en sus pantallas. Un ganado largo con mucho envase, extraordinario. Ahí están, base, únicamente 3.200,
3.200 pesos que me da 3.200, únicamente que me da 3.200. Alonso, dígame que sí con este ganado. 3.200 pesos que me da 3.200. 3.200, 380 kilos pesos aproximados, señores. 3.200 pesos que me da 3.200, únicamente que me da 3.200. La gente de Cartagena que me dijo se lo lleva fácil, está cerca, está por Lorica, se va por Sabaneta. Ay, 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 coge Tolu Viejo y ahí se va hacia San Onofre, Arjona. Ojo este ganado. 3.200 pesos que me da 3.200, únicamente que me da 3.200. 3.200 que me da 3.200, únicamente que me da 3.200. Buen ganado el que tenemos en sus pantallas, de mucha calidad, un ganado tres cuartos según, pero con muchísima calidad, señores. 3.200 pesos que me da 3.200, únicamente que me da 3.200. 3.200 pesos que me da 3.200. 3.200 que me da 3.200. 3.200 tengo en la base. A la una. 3.200 tengo en la base. A las dos. Y 3.200 pesos. Último conteo, señores. Último conteo. Y queda en la base. No lo puedo creer. Un ganado extraordinario, señores. Y muy económico. Un ganado muy económico, señores. ¿Y qué va a quedar en la base? A las. Son 18, un carrito. Muy buenos son. A las. ¿Quién me dijo yo? ¿Quién me dijo yo, señores? ¿Quién me dijo yo? Julio, ¿qué me dijiste por este ganado? 3.200 en la base, 3.200 en la base. Nos vamos con un pequeño corte comerciales y ya volvemos. Lote que viene a sus pantallas, lote 17, son 16 machos para la ceba con peso definitivo, señores, de 376 pesos promedio con un total de 6.028 kilos a 25 kilómetros de Montería, vía Tierra Alta, comiendo Toledo, todo según comercial, hay 11 enteros y 5 castrados en el lote. Señores, ahí está el teléfono para apurar, señores, cualquiera de nuestros comerciales. Le contesta el 403-6220, con el indicativo con el 4, señores, aquí en la ciudad de Medellín. Ojo con el ganado que tenemos en sus pantallas. Nos pasamos de región, nos vamos para la zona de Tierra Alta, zona que es de Montería a Tierra Alta, señores, 25 kilómetros. Ahí están buenos ejemplares, señores, con mucha talla, mucha estructura, 376 kilos y de verdad de los mejores lotes en el día de hoy. Qué clase de ganado el que tenemos en sus pantallas, todo osco, extraordinario, un carraíto. 16 en total, un carraíto lo que tenemos en sus pantallas con mucha calidad, señores. Excelente ejemplar de lo que tenemos en sus pantallas. ¡Oh! Hay 11 enteros, 5 castrados. 11 enteros, 5 castrados. Nos informa nuestro técnico de este gran lote que tenemos en sus pantallas. ¡Buen ganado! Base, únicamente 3.240. 3.240 que pesos que me da 3.240, únicamente que me da 3.240. 3.240 que me da 3.240. 3.240 que me da 240, únicamente que me da 3.240. Buen ganado que tenemos en sus pantallas, señores. Excelente ganado, 3.240 que me dio yo. 3.240 que me da 3.240. Ganado para la ceba. 3.240 que me da 3.240, únicamente que me da 3.240, únicamente que me da 3.240. Atención, cebadores, ojo con este ganado. Qué calidad de ganado. 3.240 que me da 240. 3.240 que me da 240, únicamente que me da 240. Oh, señores asesores, llamen a sus clientes que la calidad está aquí en sus pantallas. 3.240 que me da 3.240. 3.240 que me da 3.240, únicamente que me da 3.240, únicamente que me da 3.240. 3.240 que me da 240. 3.240, 240, 240, 240, 240 que me da 3.240. 3.240 que me da 3.240. 3.240 tengo en la base. A la una. 3.240 tengo en la base. A las 2 y 3.240 tengo en la base, señores. Último conteo. A las. A las. A las. 3.240 en la base, 3.240 en la base. Próximo lote rápidamente, por favor. Pantalla, el lote número 16. Lote 16, son 18 machos para la ceba de 353 kilogramos. Con un total de 6.359 kilos a 25 kilómetros de Montería vía Tierra Alta. Igualmente comiendo Toledo, tres enteros, cinco castrados en este lote.
Ahí están los ejemplares, señores, ahí están los ejemplares que vamos a subastar. Ahí pueden observar los ejemplares, como decía mi compañero. 13 enteros, 5 castrados. 13 enteros, 5 castrados. Están en la misma ubicación del lote anterior, pero la misma calidad, ganado muy calidoso, señores, los que tenemos en su pantalla. Ahí pueden observar casi todos blancos. Hay algunos rojos, señores, pero de mucha calidad, señores. 353 el peso definitivo, señores, de este lote. Peso definitivo, 353 kilos. 353. Hoy ganado que tenemos en sus pantallas, señores. Ahí está el negocio. Qué buena red. Buen ganado que tenemos. Marquen el 403-6220, señores, y la atenderemos. Qué buen ganado. Base, por el ganado que tenemos en sus pantallas. Base únicamente 3240. 3.240 que me da 3.240. 3.240 que me da 240 únicamente que me da 3.240. 3.240 que me da 3.240 únicamente que me da 3.240 que me da 240 únicamente que me da 240. 3.240 que me da 3.240. Todo el negocio que tenemos en sus pantallas, señores, que buen ganado. 3.240 que me da 240 únicamente que me da 3.240. 3.240 que me da 240 únicamente que me da 240. Buena red, excelente ganado. 3.240 que me da 240 únicamente que me da 240. 3.240 que me da 240 únicamente que me da 240. 3.240 que me da 240. 3.240 tengo la base. A la una. 3.240 en la base. A las dos. Y 3.240, señores, en la base. Ojo con el ganado que tenemos en sus pantallas. Ojo con el ganado que tenemos en sus pantallas. Qué clase de ganado. De lujo, señores, no lo puedo creer. Un ganado supremamente económico. Y 3.240, señores, en la base. Último conteo. A las 3.240 en la base. 3.240 en la base, señores. Nos vamos con el próximo lote, por favor. Este que viene a sus pantallas, el lote número 24. Son 38 machos para la cebra con peso definitivo de 12.209 y un promedio de 321 kilogramos. A 31 kilómetros de Sagún vía La Unión, comiendo un milícola y colosuana. Hay 22 reses seguros de color y 16 reses tres cuartos de color. Hay una zona de poca lluvia en este año, reporta nuestro técnico, comiendo sal mineral al 4%. Oh, con los buenos ejemplares que tenemos en sus pantallas, 321 kilos. 321 el tres cuartos seguro, el que tenemos en sus pantallas, de muy buena calidad. Ejemplares que están en otra región, en otra zona, el departamento de Córdoba, están a 31 kilómetros de Sagún vía La Unión. De 31 kilómetros de Sagún vía La Unión, señores, los ejemplares que tenemos en sus pantallas, ahí pueden observar la calidad que tienen estos ejemplares, señores. De muy buena calidad, un milícola con colosuana, es el pasto que está consumiendo estos buenos ejemplares. Muy bueno, 321 kilos, ahí están. Base por los ejemplares que tenemos en su pantalla, base, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200 que más, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200 que más, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200. Que me da 3.200, señores, o el negocio. Oh, atención, cebadores, lo que tenemos en sus pantallas. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200 que más, 3.200. 3.200 tengo la base a la una. 3.200 tengo la base a las dos. 3.200 al 183. 3.200 tengo el 183 a la una. 3.200 al 183 a las dos. Y 3.200 a la raqueta 183. Último conteo, a las 3.200, raqueta 183, 3.200, raqueta 183. Próximo lote rápidamente, por favor. Lote que viene a sus pantallas, lote 29. Son 20 machos para la cebra de 310 kilogramos de peso promedio y un total de 6.210 kilogramos de peso definitivo. Están a 14 kilómetros del Viajano vía Santiago Abajo, comiendo Angleton, sal mineral al 6%. Fueron vacunados tanto con triple y aftosa en mayo del 2014. Oh, señores, los ejemplares que tenemos en sus pantallas, señores. Ejemplares con vigor híbrido, con capacidad de convertir kilos, señores. Ahí están, de la zona del Viajano vía Santiago Abajo, señores. Ahí pueden observar los ejemplares que tenemos en sus pantallas. Los ejemplares que tenemos en sus pantallas, señores, ahí los podemos observar. Vamos a moverlo, ahí lo están moviendo uno a uno, señores. Son 20 en total, un carrao completo, señores, los que tenemos en sus pantallas.
ojo con este ganado, ojo con el ganado que tenemos en sus pantallas, base únicamente 3160. 3160 que me da 3160, 3160 que me da 160, únicamente que me da 3160, muy económico, señor, el negocio, 3160 que me da 160, únicamente que me da 160, atención al 172, gracias, 3160 al 172, 180, 180 que me da 180, únicamente que me da 180, 180 que me da 180, 160 al 172, a la una, 180 al 174, 180 tengo el 174, a la una, 180, buen ganado, señores, buen ganado. Oh, el ganado, 14 kilómetros, viajando hacia Santiago, ha viajado. 3.200, ¿qué me da 3.200? 3.180, la raqueta, 1.74, a las dos. Y 3.180, que me dio que se vaya para Cartagena, este buen ganado, que me dio 3.200, muy económico. No vale nada este ganado, que en verdad se comporta muy bien a nivel de pastoreo, convirtiendo alimento en carne rápidamente, señores. Y 3.180, la raqueta, 174. Último conteo, me fui, voy a cerrar. A las 3.180, raqueta, 1.74. 3.180, raqueta, 1.74. Próximo lote, por favor. Lote que viene a sus pantallas, lote número 10. Lote número 10, son 18 machos para la ceba de 304 kilogramos en peso promedio y un definitivo de 11.554 kilos. Se encuentran a 24 kilómetros de Montería vía Arboletes, comiendo Angre, Tonguinea y Toledo. Sal minerada al 4%, todo según comercial. Señores, nos vamos para la parte, nos vamos para la parte norte, el departamento de Córdoba, nos vamos para la vía Arboletes. 24 kilómetros vía Arboletes, señores, cerca a las cruces, ojo con este ganado. Más allá de las cruces, cerca a Canalete. Ojo con estos buenos ejemplares que tenemos en sus pantallas. 304 kilos. 304 kilos de peso promedio, señores, los ejemplares que están en sus pantallas. Pueden observar lo largo que son estos buenos ganados. Hoy ganado que tenemos en sus pantallas. Qué buena red, qué buen ganado, señores. Ahí está el negocio. Base. Únicamente por el ganado que tenemos en sus pantallas. Muy buena red. Muy buena red, un carrado completo. Excelente son. Ahí están. Base por el canal que tenemos en su pantalla, base, 3.280, 3.280 que me da 3.280, únicamente que me da 3.280, 3.280 que me da 2.80, únicamente que me da 3.280, 304 kilos, 304 kilos de peso promedio, señores, liviano, ahí está, muy buena sed, vamos a tener al 32, 3.280, 32, 3.300, 3.300 que me da 3.300, únicamente que me da 3.300, muy buen ganado. 3.300 que me da 3.300, únicamente que me da 3.300. 3.300, la gente Canalete, le queda muy cerca, el camión no vale nada, señores. 3.300, se va caminando, se van caminando. 3.300 que me da 3.300, 3.280, tengo la raqueta 32 a la una. 3.280, la raqueta número 32 a las dos. Y 3.280, la raqueta número 32, último conteo, señores. O el negocio, o el negocio. A luz, a luz. 3.280, raqueta 32, 3.280, raqueta número 32. Nos vamos con un pequeño corte comerciales y ya volvemos. Se prendió la fiesta del Mundial en Subastar. Trae tu ganado del 16 de junio al 1 de julio y participa en la gran joya mundialista Subastar. Son más de 10 millones en premios. Informes en www.subastar.com.co. Próximo lote a sus pantallas, lote 25. Son 40 machos para la ceba de 295 kilogramos de peso promedio y un definitivo de 11.833. Se encuentra a 31 kilómetros de Sagún vía La Unión, comiendo humedícola y colosuana, sal minerada al 4%. Ahí se ve un blanco, rojo y negro. Ganado muy bueno a pesar del intenso verano que se encuentra en esta zona. Oh, señores, los ejemplares que tenemos en sus pantallas, señores. Muy buen ganado, extraordinario el que está en sus pantallas. Ahí está de La Unión. Ganado comiendo humedícola, señores. Esos puntos a favor a los cebadores, que tienen pastos dulces, señores. Ahí está. Oh, con este ganado, oh, el compensatorio del ganado que tenemos en sus pantallas. De muy buena calidad es. De La Unión está. Base, por este buen ganado, base. 3.240.
3.240 pesos que me da 3.240. 3.240 que me da 3.240. Únicamente que me da 3.240. Excelente ganador que tenemos en sus pantallas. 295 únicamente, señores. Oh, para la gente que está en Cartagena. Oh, que la gente que está en Cartagena ubicado, que este ganador le quede espectacular, señores. Ganador comiendo un vehículo. Un ganador está comiendo un vehículo, señores. 3.240. 3.240 que me da 3.240. 3.240 que me da 240, que me da 240, señores. Estoy buscando el 172, 260. 260 que me da 260, únicamente que me da 260. 260 que me da 260, únicamente que me da 260. 240 tengo el 172 a la una. 3.240 tengo la raqueta 172 a las dos. Y 3.240 la raqueta 172. Último conteo, señores. Excelente ganador que tenemos en su pantalla. No se lo deben quitar. ¡Ojo el ganado! ¡De lujo lo que tenemos en pantalla! ¡Alex! 3.240, raqueta 1, 72, 74. ¿Me confirma, por favor? 74 o 72. Raqueta 1, 72, 1, 74. Raqueta 1, 72, 1, 74. Correcto, 1, 72. Próximo lote, rápidamente, por favor. Próximo lote a sus pantallas, lote 34. Lote 34 son 40 machos de seda de 290 kilogramos peso aproximado. A 6 kilómetros de cinceleo vía Corozal, comiendo colosuana, sal mineral al 4%, topizados en un 96% y todos enteros. Todo cebú blanco en sus pantallas. Miren la calidad que tenemos en su pantalla, ganados sucreños, ganados mansos, ganados de muchísima calidad, señores, con 290 kilos de peso aproximado. ¡Oh, la calidad de este ganado! Ganado que pasó un verano muy grande, señores, todavía en la zona de Sucre las lluvias son muy escasas. Miren la calidad de ganado que tenemos en su pantalla. Extraordinarios son. ¡Qué lujo! ¡Muy buen ganado! Ahí está el negocio, señores. Ustedes pueden observar el negocio que tenemos en su pantalla de lujo. Base por el canal que tenemos en sus pantallas, base únicamente, señores, base, 3.300, 3.300 pesos que me da 3.300, únicamente que me da 3.300, blanco, perla, todo extraordinario, 3.300 pesos que me da 3.300, 3.300 pesos que me da 3.300, únicamente que me da 3.300, que me da 3.300, únicamente que me da 3.300, 3.300 pesos que me da 3.300, únicamente que me da 3.300, que me da 3.300, 3.300 pesos que me da 3.300, únicamente que me da 3.300, 3.300 pesos que me da 3.300, únicamente que me da 3.300, 3.300 pesos que me da 3.300, únicamente que me da 3.300, que me da 3.300, 3.300 con el ganado que tiene al 172, gracias, 3.20. 3.20 que me da 3.20, únicamente que me da 3.20, son 40 en total. 3.20 que me da 3.20, únicamente que me da 3.20, 3.300 tengo al 1.72 a la 1. 3.300 raqueta 1.72 a la 2 y 3.300 a la raqueta 1.72. Último conteo, señores. ¡Oh, el negocio! ¡Qué bueno! ¡Alex! 3.300, raqueta 1.72, 3.300, raqueta 1.72. Nos vamos con el próximo lote, Jesús, por favor. Lote a sus pantallas, lote 23. Son 38 machos para la seda de 286 kilogramos peso aproximado. A 4 kilómetros de Sagún vía La Ye. Comiendo sal mineral al 4%, quicuyo en sus pasturas, todo seguro de color. ¡Oh, señores! Vamos a presentar el ganado, Hugo. Vamos a darle movimiento a este lote, el lote número 23. Son 38 machos para la CEO Vito. Hoy el ganado que tenemos ahí está rodando el BTR, señores, para que ustedes puedan observar la calidad de ejemplares que tenemos en sus pantallas. ¿Qué calidad de ganado tenemos en el día de hoy para ofrecerle a ustedes? No cansamos de agradecer a los proveedores que han depositado la confianza en Subastar TV. De mucha calidad, señores, son 38 en total, dos carrados. Ahí está el ganado. Oh, 14 kilómetros de Sagún vía La Ye, señores. Oh, el negocio que tenemos en sus pantallas. Muy buen ganado. 286 kilos, base, 3.200. 3.200 pesos que me da 3.200, únicamente que me da 3.200. En La Ye, señores. Cerca La Ye están. 3.200 pesos que me da 3.200, únicamente que me da 3.200. Entre Planeta Rica y Sagún, señores. Oh, el ganado, para que se ubiquen las personas que no están viendo los rincones de Colombia. Oh, señores, el ganado que tenemos en su pantalla, 3.200 busco, 3.200 pesos que me da 3.200, que me da 3.200, 3.200 pesos que me da 3.200, únicamente ganado económico, multiplique para que vea que el ganado económico, señores, no es nada, el valor de compra no es nada, señores, es muy bajito,
3.200 pesos que me da 3.200, únicamente que me da 3.200. 3.200 porque me da 3.200, únicamente que me da 3.200. 3.200 tengo la base a la 1. 3.200 tengo la base a las 2. Muy, muy buen ganado que tenemos en su pantalla. No me canso de decirle la calidad de ganado que tenemos en su pantalla. Unos ganados con todos los estándares de calidad de Subastarte E. Pasó los estándares de calidad del técnico nuestro que fue a la finca y seleccionó los ganados para que ustedes, los compradores, se deleiten con una compra extraordinaria y con unos ejemplares de lujo. 3.200 tengo en la base a las 2 y 3.200 en la base. Último conteo. A las 3. 3.200 en la base, 3.200 en la base. Nos vamos con el próximo lote, por favor. Lote a sus pantallas, lote 35. Lote 35, son 40 machos para la cebra de 285 kilogramos, peso promedio. Y un definitivo de 11.421 se encuentra a 14 kilómetros de Chinú, vía San Andrés, comiendo colosuana en una muy buena condición corporal, comiendo sal mineral al 4%. Todo ganado blanco muy bueno, el ganado se notó más pesado después de la grabación. Nos notifica el técnico que hizo la visita en la finca, ¿no? Doctor Eduardo. Hola, señores, el ganado que tenemos en pizza, peso definitivo, una alhaja lo que hay en sus pantallas, indiscutiblemente. 285 kilos, peso promedio, ya con peso definitivo, pesado el 13 de junio, gánense ese compensatorio, esos kilos que ha ganado, señores. Extraordinario ganado el que tenemos en sus pantallas, como digo, Jesús David, al 4% de la sal que están consumiendo, de muy buena calidad, señores. De Chinú vía San Andrés, 14 kilómetros, en el departamento de Córdoba, señores, la parte norte del departamento de Córdoba. Base, por esos buenos ejemplares, qué espectáculo de ganado, extraordinario si son. Base, 3.300 pesos que me da 3.300, únicamente que me da 3.300. 3.300 pesos que más, 3.300 únicamente que más, 3.300, atención cebadores, 3.300 pesos que más, 3.300 únicamente que más, 3.300 que más, 3.300, excelente ganado que tenemos en sus pantallas, 3.300 que más, 3.300 únicamente que más, 3.300 que más, 3.300, 3.300 pesos que más, 3.300 únicamente que más, 3.300, 3.300 pesos que más, 3.300 únicamente que más, 3.300 que más, 3.300, 3.300 pesos que más, 3.300 únicamente que más, 3.300, 3.300 que más, 3.300 que más, 3.300 únicamente que más, 3.300, 3.300 que más, 3.300, 3.300 tengo la base a la 1, 3.300 tengo en la base a las 2 y 3.300, señores, en la base. Buen ganado, extraordinario ganado, ahí están. La parte posterior del ganado para que observen la calidad de los ejemplares que tenemos en sus pantallas. Un ganado de muchísima calidad, señores. Ahí está. Y 3.300 en la base. Último conteo. Alex. 3.300 en la base. 3.300 en la base. El próximo lote, lote número 36. El lote que viene a sus pantallas, el lote 36. Son 20 machos para la cebra con un peso promedio de 275 kilogramos y un definitivo de 5.513 kilos. Se encuentra a 14 kilómetros de Chinú, vía San Andrés, comiendo igualmente colosuana, sal mineral al 4%, todo seguro de color negro y rojo. Pero excelente ganado que está en su pantalla. Compañero del lote anterior, señores, el ganado que tenemos en su pantalla, rojo todo, pero de mucha calidad. Rojo todo de mucha calidad, señores, que tenemos en sus pantallas. Qué bueno, ahí está el negocio. Base únicamente por el canal que tenemos en sus pantallas. Excelente ganado. Peso definitivo con 275 kilos. Base únicamente. 3.260 que me da 3.260. 3.260 que me da 3.260 únicamente que me da 3.260. 3.260 que me da 2.60 únicamente que me da 3.260. 3.260 que me da 3.260 únicamente que me da 3.260. Oh, señores, evaluadores, qué buen ganado. 3.260 que me da 3.260 únicamente que me da 3.260. 2.60. 3.260 tengo la base a la 1. 3.260 tengo la base a la 2. Y 3.260 en la base. Último conteo, señores. Alex. 3.260 en la base, 3.260 en la base. Próximo lote rápidamente, por favor. Lote que viene a sus pantallas, lote 22. Son 42 machos para la cebra de levante, perdón, de 222 kilogramos aproximado a 6 kilómetros de Cinceleo vía Carrizal, comiendo colosuana, sal mineral al 4%. Un ganado seguro de color, se pesa antes de dar la salida de este ganado, señores.
Peso aproximado, señores, el ganado que tenemos en su pantalla, 222 kilos, 222 de muy buena calidad. Ahí está, sal mineralizada al 4% para terminar de corroborar lo que nos ha dicho Jesús David en la presentación de este extraordinario lote. Qué buen ganado. Observen la calidad del ganado que tenemos en pista, bayos blancos y negros, pero con mucha calidad, señores, con mucha talla, mucha estructura. Base únicamente, 3.300 pesos que me da, 3.300 únicamente que me da, 3.300 pesos que me da, 3.300 únicamente que me da, 3.300. Buen ganado el que tenemos en su pantalla. 3.300 pesos que me da, 3.300 únicamente que me da, 3.300 que me da, 3.300. 3.300 pesos que me da, 3.300 únicamente que me da, 3.300 que me da, 300. 300 que me da, 300. Buen ganado de lujo. 3.300 que me da, 3.300 la base, 3.300 la base. Y 3.300 en la base, señores. Último conteo. Al 178 a la 1, 3.300 al 1.78 a las 2 y 3.300 a la raqueta 1.78 al 3, 3.003 al 1.78, 3.003 raqueta 1.78. Próximo lote. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales rápidamente y ya volvemos. Transformamos la comercialización del ganado y marcamos la pauta de precio en el mercado para que su negocio ganadero sea más rentable. Subastar TV, subasta en vivo desde Colombia. Acompáñenos en nuestro próximo evento, martes 15 de julio, 4 p.m. de Colombia y a las 18 horas de Argentina. Sintonícenos por Canal Rural 726 de DirecTV y en www.subastar.com.co. Informes 314-596-3094. Lote que viene a su pantalla, el lote 14. Vamos con las hembras, son 23 en total, hembras de levante de 228 kilogramos y un definitivo de 5.252 a 42 kilómetros de montería vía tierra alta. Topografía 100% plana, comiendo pangola, topizada en un 92% y todas destetas de hace rato. Buenas novillas, señores, las que tenemos en sus pantallas, peso promedio 28, peso definitivo, o con las novillas que tenemos en sus pantallas. ¿Qué calidad de novillas? Ahí están, ahí pueden observar la calidad que tienen estas. Muy buena, ahí está el negocio. Base únicamente por las novillas que tenemos en sus pantallas, base 2850, 2850 al 182, 900. 97 que más 900 únicamente al 175, 950, 950 que más 950 únicamente que más 950 que más 950, 950 que más 950 únicamente que más 950 que más 950, 900 tengo al 175 a la 1, 2900, 950 al 182 a la 1, 950 al 182 a las 2, y 2950, 3000 al 175 a la 1, 3000 al 175 a las 2, 3050 al 182 a la 1. 3050 al 182 a las 2 y 3050 a la raqueta número 182. Próximo a las, último conteo, a las 3050 raqueta 182, 3050 raqueta número 182. Vamos con el próximo lote de hembras, por favor. Próximo lote en sus pantallas, lote número 9. Son 24 hembras de levante de 207 kilogramos, peso promedio y un definitivo de 4.971. Se encuentran a 6 kilómetros de Montería vía Aguateque. Están comiendo ángletos de Cumbre y Mombasa, topizadas en un 100%. Hay unas cruzadas con guir en la finca, no hay báscula y el ganado tiene que caminar 2 kilómetros para ser pesado. Oh, señores, gánense de cuarentena, señores, caminan 2 kilómetros para ser pesada 2 kilómetros. Qué buenas novillas, ahí están. 6 kilómetros de Montería vía Aguateque. Observen, tierra de braquiaria. Observen la calidad de las novillas. Base 2.900. 2.900 pesos que más, 2.900 que más, 900 únicamente que más, 900. Oh, con estas novillas. Sabrosas novillas las que tenemos en sus pantallas. 2.900 pesos que más, 2.900 únicamente que más, 900. Bien caracterizadas en su cruce. 2.900 que más, 900 únicamente que más, 900 que más, 9. 2.900 que más, 900 únicamente que más, 900 que más, 900 únicamente que más, 9. Oh, señores, los que necesitan novillas, qué buena. 2.900 que más, 900 únicamente que más, 900 que más, 900 únicamente que más, 9.
900, quema 900, únicamente quema 900. 900, quema 900, únicamente quema 900. Quema 9, únicamente quema 900. 900, quema 900, únicamente quema 9. 2900, tengo la base a la una. 2900, tengo la base. Ay, mejor, qué buena novia. A las dos. Y 2900, económica, señores, las que están en su pantalla. Al 175. 900 al 1.75 a la 1, 2.900 al 1.75 a las 2 y 2.900 al 1.75 a las 2.900 raqueta 1.75, 2.900 raqueta 1.75, nos vamos con el próximo lote de hembras. El lote que viene a sus pantallas es el lote número 13, son 25 hembras de levante de 169 kilogramos de peso promedio y un definitivo de 4.235. A 42 kilómetros de Montería, vía Tierra Alta, una topografía 100% plana, comiendo pangola, todo según comercial en sus pantallas, señor. 169 kilos, peso definitivo, las terneras delgaditas. Ya pasaron el estrés de destete, las terneras que vamos a observar con mucha calidad, señores, lo que va a coger de los kilos compensatorios. ¡Ojo con estas buenas terneras! Observen la calidad, muy buenas. Base. Únicamente 2.900, 2.900 pesos que más 900, únicamente que más 2.900, extraordinarias terneras tenemos en sus pantallas. 2.900 pesos al 114, gracias. 2.900 al 114, 2.950, 2.950 que más 950, únicamente que más 950, que más 950, 950 que más 950, únicamente que más 950, 900, tengo el 114 a la una. 2.900 a la raqueta 114, a las dos. Y 2.900 a la raqueta número 114, último conteo. Alex. 2.900, raqueta 114, 2.900, raqueta 114. Nos vamos con el próximo lote rápidamente de sus dedos, por favor. Pasamos nuevamente a los machos del lote número 2 en sus pantallas. Son 22 machos de levante de 249 kilogramos, peso aproximado, a 11 kilómetros de Sagún, vía La Unión. Comiendo sal mineral al 6%, todo según comercial, enteros en su totalidad y topizados 100% también. Muy buen ejemplar es lo que tenemos en sus pantallas. Ahí puedo observar unos ejemplares que van a tener una sed extraordinaria, ganados con mucho envase. Vamos a mover eso, ahí en las pantallas se mueven, ven uno a uno la calidad del ganado. Son 11 kilómetros de Sagún, vía La Unión Sucre, ganado de pastos de humedícola, pastos de braquiaria, señores, de ahí de esa zona. Ahí pueden observar la calidad de los ejemplares que están en sus pantallas. Ahí pueden ver el ganado de mucha calidad, señores. Buen ganado, 249 kilos de peso aproximado, señores. Base únicamente por estos buenos ejemplares, base únicamente 3.300, 3.300 pesos que más, 3.300 únicamente que da 3.300, 3.312 cebadores, 3.300 que más, 3.300, 249 kilos de peso aproximado, 3.300 que más, 3.300, 3.300 pesos que más, 3.300 únicamente que más, 3.300 que más, 3.300, 3.300 que más, 3.300 únicamente que más, 3.300 que más, 3.300, buen ganado que tenemos en su pantalla, ganado sabanero, ganado ordeñado, señores de Sagún, vía La Unión, ahí están los ejemplares que tenemos en su pantalla. 3.300 pesos que más, 3.300, 3.300 que más, 3.300, únicamente que más, 3.300 que más, 3.300, 3.300 pesos que más, 3.300, 3.300, 3.300 que me da, 3.300, 3.300, tengo la base a la 1, 3.300, la 172 a la 1, 3.300 tengo el 172 a la 2 y 3.300 a la raqueta 172, a las... 3.300 a la raqueta 172, 3.300 a la raqueta 172. Recuerden, señores, que hasta la fecha, hasta el evento anterior, llevamos 20.986 ejemplares vendidos, señores, que eso factura 16.302.166.800 pesos. Señores, gracias a ustedes por estar siempre con Subastar TV y apoyar este gran formato, un formato masivo a nivel nacional que tiene la compañía Subastar S.A., que es Subastar TV. Bueno, señores, con el próximo ganado que vamos a sacar en sus pantallas. Lote que viene a sus pantallas es el lote número 1. Lote número 1 son 44 machos de levante con un peso aproximado de 245 kilogramos a 11 kilómetros de Sagún, vía La Unión. Con sal mineral al 6%, todo según comercial, entero 100% y topizado 100%, este buen ganado que está en sus pantallas.
¿Qué clase de terneros? 44, son dos camiones, 245 kilos de peso aproximado, un ganado de pucha, pero de mucha calidad. Ganado manso, señores, comiendo medícula. Ahí podemos observar la calidad de estos ejemplares, señores, sal mineralizada al 6%. Ahí podemos observarla de mucha calidad, lo que se llama un ganado extra, el que tenemos en sus pantallas. Oh, señores, buen ganado, 2.45 el peso aproximado de estos ejemplares. Base únicamente 3.360 pesos, que más 3.360, muy buena res, muy buen ganado, 3.360, buen ganado que tenemos en sus pantallas, señores del negocio, 3.360, señores, la calidad del ganado, 245 no pesa nada, y la calidad extraordinaria, 3.360, tengo la base, a la una, 3.360 en la base, a las dos, y 3.360 al 1.72, 3.360 al 1.72, a la una, 3.360 al 1.72, a las dos, y 3.360, la raqueta número 1.72, qué buen ganado que tenemos en sus pantallas. Alas, alas. 3.360 al 1.72, 3.360, raqueta 1.72, próximo lote, pero después de un pequeño corte de comerciales. Se prendió la fiesta del Mundial en Subastar. Trae tu ganado del 16 de junio al 1 de julio y participa en la gran polla mundialista Subastar. Son más de 10 millones en premios. Informes en www.subastar.com.co. Señores, recuerden, el próximo jueves, pasado mañana, señores, en Montería, la gran subasta de ferias. Tenemos nuestra subasta tradicional de jueves y tenemos, señores, 30 lotes especiales de ganado F1, de novillas Brahman comerciales, tanto rojas como blancas, hay preñadas, hay novillas espectaculares, señores, todo eso en el marco de la feria de Montería que vamos a comenzar. Desde mañana comienza la feria de Montería, están todos cordialmente invitados. Y el jueves tenemos la gran subasta de feria, no se la pierdan, 3 de la tarde, los esperamos a comprar novillas comerciales, machos comerciales y esos 30 lotes que tenemos escogidos, visitados en finca, señores. Nos vamos con el próximo lote, por favor. Próximo lote en sus pantallas, el lote número 19. Son 22 machos de levante de 245 kilogramos, peso aproximado, a 20 kilómetros de Montería, vía Carrizal. Sal mineral al 6%, están comiendo estos animales entero del 100%, igualmente topizado del 100%, todo según comercial en sus pantallas. Bueno, ternero, bueno, ejemplares lo que tenemos en sus pantallas. Como Jesús David nos contó, señores, 245 kilos, ahí podemos observar la calidad de estos ejemplares, negro, pero negro fino, como decimos por allá en la tierra. Hoy el ganado que tenemos en sus pantallas, ganado todo según, 100% según, señores, con 245 kilos de peso aproximado solamente, señores. Los que de verdad convierten alimento en carne están en sus pantallas. Humidícola, señores, el pasto que están consumiendo estos ejemplares, apenas que se adapte ese rumen a esos Angleton, a esas colosuanas, a esas guineas, para producir kilos a esas pangolas, señores, para la ceba, yo les cuento. Hoy ganado que tenemos en sus pantallas, señores, base únicamente por el ganado que tenemos en sus pantallas, base únicamente 3.260 pesos, que me da 3.260. 3.260, que me da 260 al 32, gracias. 3.260 al 32, 3.280. 3.280, que me da 280 al 173. 3.280 al 173, al 178. 3.280 al 178, 3.300. 3.300, que me da 3.300, únicamente que me da 3.300 al 32, gracias. 3.300 al 32, 3.320. 3.20, que me da 3.20, únicamente que me da 3.20, que me da 320. 3.300, tengo a la raqueta 32, a la una. 3.300, muy buen ganado, de lujo, se lo recomiendo, extraordinario. 3.300 a la raqueta 32, a las 2,
y 3.300 a la raqueta número 32. A las extraordinario ganado. A las 3.300, raqueta 32, 3.300, raqueta número 32. Próximo lote rápidamente. Próximo lote a sus pantallas es el lote número 20. Lote número 20 son 22 machos de levante de 240 kilos, peso aproximado. A 20 kilómetros de Montería, vía Carrizal. Sal mineral al 6%, todo cebú comercial, topizado un 100%, igualmente entero 100%. Oh, señores, de Carrizal viene este ganado. Comiendo médico, a 20 kilómetros de Montería, vía Planeta Rica, se debía uno a una vía que es Carrizal, señores, ahí están. 240 kilos de peso aproximado, los buenos ejemplares que tenemos en sus pantallas, de mucha calidad, señores, unos bayos rojos, lo que tenemos en sus pantallas, pero 100% según, señores. Ahí está el negocio, usted tiene la opción de adquirir este extraordinario ganado. Base únicamente, 3.260, 3.260 que más, 3.260, al 178, 3.280, 3.280 que más, 280, únicamente que más, 280, 3.280 que más, 280, únicamente que más, 3.280, únicamente que más, 3.280, 3.280 al 72, gracias, 3.280 al 72, 3.300 al 178, 3.320, 3.320 que más, 320, únicamente que más, 320, 3.300 tengo al 178, a la 1, 3.300 tengo a la raqueta 178, a las 2 y 3.300 a la raqueta 1, 78, último conteo, a las 3.300, raqueta 1, 78, 3.300, raqueta 1, 78, próximo lote. Próximo lote a sus pantallas es el lote 21, lote 21 son 40 machos de levante de 238 kilos, peso aproximado, están a 6 kilómetros de Cinceleo, vía Carrizal. Están comiendo colosuana, sal mineral al 4%, se pesa antes de darle salida al ganado por petición del proveedor en este lote, doctor Eduardo. Oh, con el ganado que tenemos, 40 machos de levante, 40 machos de levante los que tenemos en sus pantallas, señores, excelente, a 6 kilómetros de Cinceleo, vía Carrizal. 6 kilómetros de Cinceleo, vía Carrizal, los que tenemos en sus pantallas. A Corozal, más bien. De Cinceleo a Corozal, señores. De Cinceleo a Corozal, 6 kilómetros, señores, el que tenemos en sus pantallas. Oh, el ganado que tenemos en sus pantallas. Qué bueno. Ahí está, señores. Oh, el ganado. Oh, el ganado que tenemos en sus pantallas. Muy bueno, de mucha calidad, 238 kilos. Ahí está el negocio. Base únicamente. Muy bueno. Base únicamente. 3004. 3.400 pesos que más, 3.400 únicamente que más, 3.400. 3.400 pesos que más, 3.400 blancos, perlas, extraordinarios. Ahí están, señores, ganado sabanero, que lo que va a rendir a nivel de potrero. Ojo, 238 kilos solamente. 3.400. 3.400 pesos que más, 3.400 únicamente que más, 3.400. 3.400 que más, 3.400 únicamente que más, 3.400 que más, 3.400 únicamente que más, 3.400. 3.400 que más, 3.400 únicamente que más, 3.400. 3.400 que más, 3.400 únicamente que más, 3.400. Buen ganado el negocio. 3.400 que más, 3.400. 4.4 que me da 3.400. Bueno, si son 3.400 tengo en la base, a la 1, 3.400 en la base, a las 2 y 3.400 en la base. No lo puedo creer. Buenos ejemplares en su pantalla. A las... Buen ganado en su pantalla. En Cinceleo están 3.400 en la base, 3.400 en la base. Próximo lote, lote número 6. Lote número 6 es un pantalla, lote número 6. Son 60 machos de levante de 230 kilogramos peso aproximado. A 12 kilómetros de Montería, vía Planeta Rica. Se pesa en subastar Montería este lote, señores. Comiendo sal mineral al 6%, todo según comercial, topizados en un 100% y enteros igualmente en un 100%. Se embarcan, señores, se montan y se llevan a subastar Montería y se pesa, se entrega con el peso de subastar Montería. Mire la calidad de ganado, mire la calidad de ganado, mire la calidad de ganado que le estamos presentando. Qué calidad, indiscutiblemente estamos frente a un ganado espectacular. Son tres carraos de muy buen ganado. Carrao, muy buen ganado, sal mineralizada al 6%, a 12 kilómetros de Montería, vía Planeta Rica. Excelente el ganado que tenemos en sus pantallas, señores, 230 kilos de peso aproximado, buenos ejemplares. Ahí están, base, 3.400 pesos que más, 3.400 únicamente que más, 3.400, 3.400 que más, 3.432, 4.20 al 1.78, 4.40 al 1.86, 4.60,
4 de 60, que más 4 de 60, únicamente que más 4 de 60, 4 de 60, qué calidad de ganado, son 60 en total, 4 de 60, que más 4 de 60, 4 de 60, que más 4 de 60, únicamente que más 4 de 60, el 32, 480, 480, que más 480, el 186, 500, 480, 500, 500, que más 500, únicamente que más 500, que más 500, 480, el 186, a la 1, 480, el 186, a la 2, y 3.480, la raqueta 1.86, qué extraordinario ganado, señores. De lujo lo que tenemos en sus pantallas, qué bueno. Alés, alés, alés. 3.480, raqueta 1.86, 3.480, raqueta 1.86. Próximo lote, rápidamente, por favor. Lote en sus pantallas es el lote número 28. Son 24 machos de levante, un peso promedio de 215 kilogramos y un definitivo de 5.168 a 6 kilómetros de Chinú, vía San Andrés. Se pesan fincas, señores, comiendo sal mineral al 4%, enteros en un 100% y topizados en un 90%. Peso definitivo. Hay 9 machos blancos y 15 de color en el lote. Ahí está el detalle de los colores, señores, que nos pasa nuestro técnico en esa zona. Oh, señores, el ganado que tenemos en sus pantallas de mucha calidad, señores. Peso definitivo, 215 kilos. Vamos bajando de kilos, señores, como es habitual en nuestro evento de Subastar TV. Comenzamos con los kilos mayores y vamos con los kilos menores, señores. Comenzamos con la hembra y terminamos con los machos. Y después el ganado especializado de último. ¡Qué buena terneras! ¡Ojo el ganado que tenemos en sus pantallas! De muy buena calidad, un carrao 24 en total. Base, 3.400. 3.400 pesos que más, 3.400 únicamente que más, 3.400. Muy económico. 3.400 pesos que más, 3.400 únicamente que más, 3.400. Al 47, gracias. 3.400 al 47, 3.450. 3.450 que más, 450 únicamente que más, 450. 450 que más, 450 únicamente que más, 450. 400 tengo a la raqueta 47 a la 1. 450 al 1.95. 450 tengo al 1.95 a la 1. 3.450 a la raqueta 1.95. A las 2 y 3.450, la raqueta 1.95, último conteo, señores. Alés, alés. 3.450, raqueta 1.95, 3.450, la raqueta 1.95. Nos vamos con el próximo lote, por favor. Pero después de un pequeño corte de comerciales. Es el lote número 18. Son 50 machos de levante de 215 kilogramos, peso aproximado. Están a 20 kilómetros de Montería, vía Carrizal, comiendo sal mineral al 6%, entero 100% y topizado igualmente todo 100%, todo brama comercial, ganado que ya se pasó del estrés del destete a pesar del peso que tiene. Oh señor Ubito, movemos el vetero, por favor. Ojo con el ganado, el lote número 18. Ahí está. Lote número 18, señores, el que va a salir en su pantalla. Ahí está, son 50 machos de levante, como nos decía nuestro compañero, 215 kilos. 215 kilos peso aproximado, de verdad, de mucha calidad el que tenemos en su pantalla. Cojan sus raquetas, señores, calienten sus muñecas, que lo que hay es calidad en sus pantallas, señores. Ahí están, buenos ejemplares. Observen la calidad uno a uno para que detallen, para que proyecten este ganado una buena seda. Muy buenos ganados, 215 kilos de peso aproximado, excelentes son. Ahí están, de mucha calidad, 215 kilos. Base únicamente por este ganado, base 3.500. 3.500, 178, 550. 550 que me da 550, únicamente que me da 550. 550 que me da 550, únicamente que me da 550, que me da 550, únicamente que me da 550. Bueno, ejemplares lo que tenemos en sus pantallas. 550 que me da 550, únicamente que me da 550. 550 que me da 550, 500 tengo el 1.78 a la 1. 500 tengo la raqueta 1.78 a las 2. Y 3.550 al 32.
3550, tengo 32. A la 1. 3550, tengo 32. A la 2. Y 3550, la raqueta número 32, señores. Ojo con este buen ganado, qué buena ternerada lo que tenemos en pista. Perdón, en su pantalla. A las, estoy buscando. 3600 al 72. 3600 al 72. A la 1. 3600 a la raqueta 72. A las 2. Y 3600 pesos a la raqueta número 72. Voy a cerrar, señores. Último conteo. Buen ganado. A las. 3600 raqueta 72, 3600 raqueta número 72. Ahora sí nos vamos con el próximo lote rápidamente, por favor. Lote a sus pantallas es el lote número 27. El lote 27 son 20 machos de levante de 194 kilogramos de peso promedio y un definitivo de 3875 a 3 kilómetros de galera vía la Unión Sucre. Comiendo con los suanas, sal mineral al 4%. Es un ganado muy manso, bueno para el levante y la seda, señores. Oh, señores, que podemos observar. Oh, con el ganado que podemos observar, señores, está a 3 kilómetros de galera vía la Unión Sucre, señores. Ahí podemos observar estos cruzados, cómo convierten kilos en el interior del país, señores, en esas zonas templadas. ¡Qué buenos ejemplares los que tenemos en sus pantallas! Base, únicamente, 3.100. 3.100 pesos que me da 3.100, únicamente que me da 3.100, que me da 3.100, únicamente que me da 3.100. 3.100 pesos que me da 3.100, únicamente que me da 3.100, que me da 3.100 pesos únicamente por estos buenos ejemplares. 3.100 pesos que me da 3.100, únicamente que me da 3.100, que me da 3.100, únicamente que me da 3.100. 3.100 pesos que me da 3.100, únicamente que me da 3.100, que me da 3.100, únicamente que me da 3.100. Oh, con los ganados que tenemos en sus pantallas, señores. 3.100 pesos que me da 3.100, únicamente que me da 3.100. 3.100 pesos que me da 3.100, muy económico. La factura no multiplica, señores, con este buen lote. 3.100 pesos, muy económico. 3.100 pesos que me da 3.100. 3.100 pesos tengo en la base a la 1, 3.100 tengo en la base a las 2. Y 3.100 en la base, señores. A las. 3.100 en la base, 3.100 en la base. Nos vamos con el próximo lote. Próximo lote a sus pantallas, próximo lote, el lote número 38. Lote 38 son 52 machos de levante de 190 kilogramos de peso aproximado a 2 kilómetros de Sampués vía Chinú. Comiendo colosuano y sal mineral al 4%, topizado en un 100%, igualmente enteros en un 100%. En un ganado seguro comercial muy manso. La finca nos reporta nuestro técnico que padece un fuerte verano. Sampués vía Chinú, mira la ternerada que tenemos en sus pantallas. ¿Qué clase de ganado, señores, el que tenemos en sus pantallas de lujo? Ahí está el ganado. Ahí podemos observar la calidad de estos ejemplares. No pesa nada, 190 kilos, peso aproximado. El ganado que tenemos en sus pantallas. Base, por el ganado que tenemos en sus pantallas, base únicamente. Base, 3.550. 3.550 que me da 3.550. 3.550 que me da 550, únicamente que me da 550. Muy fácil de cargar, señores. Ganado que viene de verano. 3.550 que me da 3.550, únicamente que me da 3.550. 3.550 que me da 550 únicamente, que me da 550. 550 que me da 550 únicamente, que me da 550. 550 que me da 550. 550 que me da 550, señores. Qué buena ternerada la que tenemos en sus pantallas de lujo. 550, 550, 550 tengo a la base, a la raqueta 180. 550 al 180. 3.550 a la raqueta 180, a la 1. 3.550, 600. 600 al 47, 600 al 47, 600 tengo al 47, a la 1, 3.600 a la raqueta 47, a las 2, y 3.600 a la raqueta número 47, último conteo, a las 6.50 al 59, 6.50 al 59, a la 1, 3.650 al 59, a las 2, y 3.650 a la raqueta número 59. Alex, último conteo, ¿qué me dijiste? 47, ¿qué me dijiste? Te estoy esperando. Y 3.650. Alex, repíteme la paleta, por favor. 3.650, raqueta número 49, 59. 3.650, raqueta número 59. Próximo lote rápidamente, por favor. Próximo lote a sus pantallas, el lote número 39. Son 49 machos de levante de 170 kilogramos, peso aproximado. Se encuentran a 2 kilómetros de Sampués vía Chinú, comiendo colosuana, sal mineral al 4%, enteros en un 100%, igualmente topizados un 100%.
un ganado seguro de color rojo y hosco, igualmente una finca que presenta un intenso verano. Buenos terneros de lujo, los terneros que tenemos en sus pantallas, compañeros, los anteriores de mucha calidad, un poco más liviano, 20 kilos más liviano. 20 kilos más liviano, pero la calidad es toda, señores, el ganado que tenemos en sus pantallas de lujo. Ahí podemos observar la calidad de este ganado, señores. Vamos a chorearlo, vamos a mostrar el ganado que tenemos en sus pantallas de lujo. Base, por el ganado que tenemos en sus pantallas base. 3.500. 3.500 pesos que más, 3.500 y que mete que más, 3.500. 3.500 pesos que más, 3.500 al 51, gracias, 550. 550 que más, 550 únicamente que más, 550. 550 que más, 550 únicamente que más, 550. 500 tengo el 51, a la 1, 3.551, a la 2. Y 3.550 al 180. 550 tengo el 180, a la 1. 550 tengo el 180, a las 2. Y 3.550 a la raqueta número 180. Último conteo, voy a cerrar. Alex. 3.550, raqueta 180, 3.550, raqueta 180, señores. Nos vamos para el próximo lote, por favor. Próximo lote a sus pantallas es el lote número 26. Son 20 machos de levante de 164 kilogramos, peso promedio y un definitivo de 3.285. Se encuentran a 3 kilómetros de Galera vía Magangué. Está comiendo colosuana, sal mineral al 4%, enteros en un 100%, igualmente topizados un 100%. Es un ganado seguro, una ganadería ordeño y un ganado muy manso. Oh, señores, el ganado que tenemos en sus pantallas. El ganado que tenemos en sus pantallas, señores. Ahí está el negocio. Ahí podemos observar la calidad de los ejemplares que tenemos en sus pantallas, señores. Vamos a chorrearlo uno a uno. Observen la calidad. Podemos mirar este negocio, este ganado que tenemos. Ahí está en Galera, señores. Buen ganado. Ahí podemos observarlo, qué calidad de ganado, 164 kilos de peso aproximado del ganado que tenemos en sus pantallas, señores. Galera vía Magangué, base por los terneros que tenemos en sus pantallas, base únicamente, 3.400 pesos que más, 3.400 pesos que más, 3.400 únicamente que más, 3.400, 3.400 pesos que más, 3.400 que más, 3.400, 3.400 que más, 3.400 únicamente que más, 3.400, oh señores, qué buena ternerada. Son dos camiones, si no estoy mal. Hoy ganado, señores, que tenemos, son 20, señores, son 20 en total. Un camionado, señores. 3.400 que me da, 3.400. 3.400 que me da, 3.400 que me da, 4. 3.400 tengo la base a la una. Muy delgadito, como adelantan estos ganados sabaneros, ganados ordeñados, ganados manso. 3.400 tengo la base a las dos. Y 3.400 la base a las... 3.400 la base, 3.400 en la base. Próximo lote a sus pantallas, próximo lote del lote 37. Son 54 machos de levante de 145 kilogramos, peso aproximado, a 2 kilómetros de Sampués vía Chinú. Están comiendo colosuana, sal mineral al 4%, topizados en un 100%, enteros, 100% igualmente. Un ganado muy delgado por la época seca intensa que presenta la zona. Muy buenos terneros, señores, los que podemos observar qué calidad de ganado. Vamos a moverlo uno a uno, observemos esa calidad de ternero. Unos terneros muy, pero muy delgaditos. Ahí pueden observar la calidad de los terneros que tenemos en sus pantallas. Excelente ternerada. Qué buen ganado. Excelente ternero, qué bueno ganado los que tenemos en sus pantallas, señores. Hay dos carrajos, ahí pueden observarlo. Y de mucha calidad, señores, 54 en total a 2 kilómetros de San Pues vía Chinú. Base únicamente por los terneros en su pantalla base, 3.550, muy delgado, señores, cómo convierten rápidamente. 3.550 que me da 550, 550 que me da 550, únicamente que me da 550, que me da 550, 550 que me da 550, únicamente que me da 550, buen ganado, señores, del negocio. 550 al 51, 600, 67 que me da 600, únicamente que me da 6, 67 que me da 600, 550 al 51, a la 1, 550 tengo el 51. A las 2, 600 al 180 a la 1, 600 tengo el 180, a las 2, y 3.600 a la raqueta número 180, 650 al 51 a la 1, 650 tengo el 51, a las 2, y 3.650 a la raqueta 51, a las 3.650 raqueta 51, 3.650 raqueta número 51, nos vamos con un pequeño corte comerciales y ya volvemos. Thank you.
transformamos la comercialización del ganado y marcamos la pauta de precio en el mercado para que su negocio ganadero sea más rentable. Subastar TV, subasta en vivo desde Colombia. Acompáñenos en nuestro próximo evento, martes 15 de julio, 4 p.m. de Colombia y a las 18 horas de Argentina. Sintonícenos por Canal Rural 726 de DirecTV y en www.subastar.com.co. Informes 314-596-3094. Lote que viene a sus pantallas es el lote número 33. Lote 33 son 10 vacas paridas de un peso promedio de 521 kilogramos y un definitivo de 5.218. 50 a 30 kilómetros de Vegachí vía Amalfi. Están comiendo brisante de Cumbres, unas vacas de primer parto. Son 4 crías machos y 6, perdón, 4 crías hembras y 6 crías machos. Todas ellas de toro simbra puro, un promedio de cría de peso en las crías de 83 kilogramos y en la vacada de 438 kilogramos. Ahí tenemos los atados, señores. Vaca de primer parto para segundo. Ahí están paridas de toro simbra, señores. Ahí podemos observar las ubres, nos alcanzamos a ver las ubres, señores. Buena habilidad materna de estos ejemplares que nos están pasando uno a uno de la toma lateral. En sus pantallas podemos observar, señores. Ahí está el negocio, ahí está el ganado. Qué bueno atado. Base únicamente, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente. Ojo con estos atados, señores. Qué buenos son. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200. Los atados F1 Cimental están paridas de simbra, señores. Qué buen cruce tienen. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200 que más, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente que más, 3.200. 3.200 que me da, 3.200. 3.200 que más, 3.200. 3.200 tengo la base. A la una. Ahí están las crías. Pueden observar las crías, señores. 3.200 tengo en la base. A las dos. Y 3.200 en la base, señores. Qué buen ganado. O el negocio. A las 3.200 en la base, 3.200 en la base. Próximo lote, por favor. El lote que viene a sus pantallas es el lote 31. Son 24 vacas escoteras de 501 kilogramos en peso promedio y un definitivo de 12.042. Se encuentra igualmente a 30 kilómetros de Vegachí vía Amalfi, comiendo brisante y de Cumbres. Son vacas escoteras de un solo parto. Todas en su totalidad están en una gestación de 110 días promedio. Topizada a un 90%, las vacas que tenemos en sus pantallas. Oh, señores, con estas vacas, vacas escoteras preñadas de simbra, señores, observen la calidad. Ahí ustedes pueden observar la calidad de estos buenos ejemplares. Observen, señores, uno a uno, detallado el ganado. Esta raza es extraordinaria, la habilidad materna, señores. Esa capacidad de consumir alimento para convertirle en carne, señores. Este F1 Cimental y esa cría simbra. Con todo simbra, de muy buena calidad, señores. Ahí podemos observar muy buen trabajo el que se está haciendo y se va a seguir haciendo en su finca con este buen ganado. O el negocio de unidad materna, señores, 3.200 el pedido. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente, todas preñadas. 3.200 pesos que más, 3.200. 3.200 que más, 3.200 únicamente, que más, 3.200 que más, 3.200. 3.200 que más, 3.200 únicamente, que más, 3.200 únicamente, que más, 3.200. 3.200 que me da, 3.200. 3.200 que más, 3.200 únicamente, que más, 3.200. 3.200 pesos que más, 3.200 únicamente, que me da, 3.200. 3.200 que me da, 3.200. Tengo en la base, 3.200 en la base. Y 3.200 en la base, al 173 a la 1, al 173 a las 2. Y 3.200 a la raqueta 1, 73 a las 3.200 raqueta 1, 73. 3.200 raqueta 1, 73. Próximo lote. Lote que viene a sus pantallas es el lote 32. Lote 32. Son 13 hembras de vientre de 463 kilogramos de peso promedio y un definitivo de 6.030. Se encuentran a 30 kilómetros de aquí vía Amalfi, comiendo brisante de Cumbre y sal mineral al 8%. Un promedio de preñez de 120 días en el lote que está en sus pantallas. Buenas novillas, ahora la vamos a mirar de lateral para que la detallen, señores, pero buenas novillas las que tenemos en sus pantallas extraordinarias. Ahí podemos observar la calidad de esta novilla.
preñadas de cimbra, señores, las que tenemos en sus pantallas. Muy buena calidad, señores, departamento de Antioquia, seguimos el departamento de Antioquia viendo estos ganados, donde proceden estos ganados, señores, de mucha calidad. Base por esta buena novilla, novillas para el primer parto, señores. Base únicamente, base, 3.500 pesos que más, 3.500 únicamente que más, 3.500. 3.500 pesos que más, 3.500 únicamente que más, 3.500 que más, 3.500. Buenas novillas, señores, preñadas todas, de toro cimbra. 3.500 pesos que más, 3.500 únicamente que más, 3.500 que más, 3.500. 3.500 pesos que más, 3.500 únicamente que más, 3.500 únicamente que más, 3.500. 3.500, ojo con estas novillas, señores, qué buenas son. Ahí están mostrando la calidad, señores. Ya con los atados, sepamos la habilidad materna que ellos van a transmitir. 3.500 pesos que más, 3.500. 3.500 tengo en la base a la 1, 3.500 en la base a las 2. Y 3.500 en la base, señores. Último conteo. Alex. Alex. 3.500 en la base, 3.500 en la base. Nos vamos con un pequeño corte de comerciales y ya volvemos. Se prendió la fiesta del Mundial en Subastar. Trae tu ganado del 16 de junio al 1 de julio y participa en la gran joya mundialista Subastar. Son más de 10 millones en premios. Informes en www.subastar.com.co. El lote que viene a sus pantallas es el lote número 11. Son 15 hembras de vientre. En un peso promedio de 400 kilogramos, peso aproximado, disculpe, 400 kilogramos, se encuentra a 25 kilómetros de Lorica vía Momín. Está comiendo Angleton, Estrella y Toledo y sal mineral al 8%. Son romocinuados por Brahman, hay 11 preñadas, en un promedio de preñez de 85 días. Ellas pesaron al destete 242 kilogramos, sillas de vacas puras y de un toro romocinado el 273-04. Oh, señores, con estas buenas novillas extraordinarias son promocionadas por Brahman, señores, todas hijas de vaca Brahman con registro, señores, con toro romocinuano. Ahí puedo observar la calidad, 400 kilogramos, señores, preñadas. La mayoría preñadas, señores, excelente están. Me voy con precio absoluto de esta buena novilla. Observen el ganado que tenemos en sus pantallas, señores, base únicamente. Por esta buena novilla, base, 1.300.000. 1.300.000 pesos que me da 1.300.000 únicamente que me da 1.300.000. 1.300.000 pesos que me da 1.300.000 únicamente que me da 1.300.000 que me da 1.300.000. Buenas novillas de lujo, ahí está. Para un pie de cría extraordinario, para poner lo que ustedes quieran. Tienen una raza criolla que la romocinano y el Brahman, señores, el rey del trópico. Oh, con estos buenos ejemplares. Oh, con este ganado. Ganado tamaño medio para cruzarlo con Cimental, cruzarlo con cualquiera de las razas europeas que ustedes quieran. Meterle, buscar una calidad de carne mejor y la precocidad la tienen ellas por la raza del romocinuano, señores. Oh, señores, 1.300.000 que me da 1.300.000 que me da 1.300.000. 1.300.000 tengo en la base, la 1, 1.300.000 en la base, las 2 y 1.300.000 pesos en la base. Último conteo, señores. Alas. 1.300.000 en la base, 1.300.000 en la base. Próximo lote, por favor. El lote que viene a sus pantallas es el lote número 12. El lote número 12 son 14 hembras de vientre. De 400 kilogramos peso aproximado a 25 kilómetros de Lorica vía Momil. Están comiendo Angleton, Toledo y Estrella y sal mineral al 8%. Topizadas en un 100%, son F1 romocinuano por Brahman de un solo hierro. Hay 12 preñadas en el lote de Brahman rojo puro en un promedio de preñez de 95 días y dos vacías. Ellas pesaron promedio al destete de 255 kilogramos. Igualmente ella de vacas puras en el toro 273-4. Ahí está la buena novilla, más pigmentada que las anteriores, mucha calidad, la calidad es la misma, más pigmentada, señores. Observen la calidad de las novillas, qué buena, base, 1.400.000, 1.400.000 pesos que me da 1.400.000 únicamente que me da 1.400.000, la pigmentación que tiene esta novilla, el volumen que tiene esta novilla, señores, para meterle un toro Cimental, para meterle un toro Angus, lo que ustedes prefieran, señores. Ahí está la raza, ahí está el producto para seguir cruzando y para tener una cría de lujo, unos ganados tamaño medio, con mucho volumen y mucha estructura para alcanzar unos rendimientos a la canal muy buenos, señores. ¡Ole, ocio! Ahí está 1.400.000, 1.400.000 que me da 1.400.000, 1.400.000 tengo en la base, la 1, 1.400.000 en la base, la 2 y 1.400.000 pesos en la base, señores. Último conteo. ¡Ales!
Millón 4 en la base, millón 4 en la base. Próximo lote, por favor. Lote que viene a sus pantallas es el lote número 15. Lote número 15 son 36 hembras de vientre de 300 kilogramos peso aproximado a 2 kilómetros de Cereté. A 2 kilómetros del casco urbano de Cereté. Están comiendo angle con Toledo y Estrella y sal mineral al 4%. Y ya son ganados 7 colores. Son novillas que están hace una semana con toro, por lo tanto están vacías sin confirmar. Ganado de muy pocas marcas en sus pantallas. Buenas novillas cruzadas con Gir, señores. Ahí están, hermosas novillas las que tenemos en sus pantallas. Ahí pueden observar la calidad base por esas buenas novillas. Ahí pueden observar la base únicamente. Temperamento lechero, base de 3.000. 3.000 pesos que me da 3.000, únicamente que me da 3.000. 3.000 pesos que me da 3.000, únicamente que me da 3.000 pesos que me da 3.000, únicamente que me da 3.000. Buenas novillas, señores, para un plan de receptoras, puede ser lo que ustedes prefieran con este ganado. 3.000 pesos que me da 3.000, únicamente que me da 3.000. 3.000 tengo en la base a la 1, 3.000 en la base a las 2 y 3.000 en la base. ¿Ales? 3.000 en la base, 3.000 en la base. Nos vamos con el próximo lote, por favor. Último lote de la tarde es el lote número 5. Lote número 5 son 18 hembras de vientre, un peso promedio de 288 kilogramos. Se encuentran a 6 kilómetros de Montería, vía la margen izquierda del río Sinú. Están comiendo colosuana y sal mineral al 6%. Topizadas en un 100%, un ganado de F1 Beefmaster por seguro. Buenas novillas, F1 Beefmaster, señores. F1 Beefmaster de una sola marca, extraordinaria ganadería esa. Muy buenas novillas, ahí las podemos observar, señores, ese cruce que tiene estas buenas novillas, extraordinarias son. 288 kilos de peso aproximado, las buenas novillas que tenemos en sus pantallas, media sangre Beefmaster, señores, base 3.200, 3.200 pesos que más, 3.200 directamente que más, 3.200, 3.200 pesos que más, 3.200 directamente que más, 3.200 que más, 3.200, qué buenas novillas, que se la lleven para Momil, 3.200 que más, 3.200 directamente que más, 3.200, 3.200 pesos que más, 3.200 directamente, señores, ojo con la calidad de novillas que tenemos en sus pantallas, 3.200 que más, 3.200, 3.200 tengo en la base a la 1, 3.200 en la base a las 2 y 3.200 en la base. ¿Ales? 3.200 en la base, 3.200 en la base. Con este lote hemos terminado la tarea del día de hoy, señores. Recuerden, el jueves, 11 de la mañana, la Selección Colombia juega. No se lo pierda, señores. Hay que apoyar al equipo de la Selección Colombia. Y recuerden, el 15 de julio, prenda la pantalla, señores, DirecTV 726 por nuestro portal www.subastar.com.co y no se pierdan a Subastar TV. Hasta pronto.